¿Por qué no se escucha? ¿No se le escucha? No. Se escucha como un minuto. A ver si ahora se escucha. Ya, espérenme. Que ahí me dice que cierre otras cosas. Vamos a ver ahora si, si se escucha. ¡Tía! ¿Se escucha ahora? Sí se escucha. Ahora no. Ya se escucha como suavecito.
muchachos, a cuidarnos, que de esta salimos todos juntos. Un abrazo. Hola, niños y niñas, pasaba a saludarlos hoy. Pero dije muy bien, les mando un cariñoso abrazo a sus tíos. Y recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que hay en el día a día. Ya no me caer. Bueno, profesor Juan Carlos, les deseo a todos ustedes un buen día del estudiante. Espero que la pasen muy bien. Amén. Qué lindo. Me gustó. Qué lindo, bravo. Bravo. Bueno, que les gustó, después se los voy a mandar para que lo puedan ver. Ahí todo un mensaje de todos los profesores que les hacemos clase. Ahí el Wilkendi pone que le gustó el video. Gracias, tía. Gracias, tía. Sí, pues no se pudo celebrar como otros años, pero había que hacer algo diferente. Un reconocimiento igual. Había que hacer algo diferente a ustedes. Porque han sido súper valientes y unos héroes, como se dice, hay una imagen donde dice que los niños han sido unos héroes en estos momentos. Y ustedes han sido unos héroes porque se tratan de conectar a todas las clases, están pendientes de hacer sus tareas. Son responsables. Son responsables. Así que todas esas cosas son súper importantes. Claro, se han adaptado como dice la tía. Ya, estoy esperando que se me habilite. PowerPoint y para empezar. Tía. Dígame. Yo no voy a poder escribir porque voy a estar afuera de la casa porque están fumigando. Hija, no vamos a escribir por este momento todavía, ¿ya? Así que vamos a hacer otra actividad para que esté pendiente. Ya. Ya. Qué bueno que igual se conectó. Madre. Ya, ¿y me avisan, chiquillas, si se ve? Todavía no, pero se está compartiendo. Ahí sí. Ya, ahí sí. Sí. Ya. Voy a ver si puedo agrandarlo un poquito. Y ahí sí. ¿Tía, se hace? No se escribe nada, hijo. Nada. Ya, a ver, ¿quién va a leer esto? Vamos a pedir a la Susana. Ya, tía. Susana, ¿puedes leer eso? Sí. ¿Qué dice? ¿Sabes por qué estamos resguardados en nuestra casa? Hoy te voy a contar el motivo. Ten tu pizarra a mano. Ya, si tienen su pizarrita a mano, mejor. ¿Se acuerdan la que hicieron para matemática? ¿Qué íbamos a ocupar para matemática y lenguaje? Esa nos puede servir también para... ¿Ya? Ya. La tía Fran. ¿Qué, Leo? ¿Sí? ¿Qué? Ya no tengo la pizarra. Ya, no importa, responde en el chat. En la hojita o en el chat. Dice, hola, soy un virus pariente del resfrío. Ya, vamos, tía Ale. Me llamo coronavirus, porque si me ves con un microscopio, verás que tengo una corona. Oh, no sabíamos eso.
Tía Arlette, me gusta volar y quedarme en el cuerpo de las personas. Tía Carla, ¿has escuchado hablar de mí? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Tranquilo, nervioso, preocupado, curioso, triste, asustado? Ya, pueden ir respondiendo en su pizarra o en el chat. ¿Cómo se sienten ustedes al escuchar del coronavirus? Asustado, dice el Yacid, el Claudio, la Sofía, el Cristóbal, dicen que están asustados, el Nico. ¿Y el Diego? El Diego Ramírez está tranquilo. La Juliana está asustada. Tranquilo, Rodolfo. Giovanni, asustado. Asustado, Roger. Está nerviosa la pobre. Nerviosa. Matías, preocupado. Valentina, preocupado. Cristian, preocupado. Asustado. Cristóbal, también asustado. Nico, ¿salieron todos en el video? Después lo ves con calma. Mírate para otro lado. Ya, ya no salí. Sí, sí, estaban todos. Sí, Nico. Después lo ves. Tía, yo no lo vi tampoco, que yo haya salido, no están mintiendo, creo. Después lo van a ver tranquilos y se van a dar cuenta. Ya, pero yo no salí, tía. Sí, no, Nico, después lo ves tranquilo, ¿ya? Ya. Ahí el Diego Suárez escribió asustado también. Sí. Alexander. Curioso, mira, el Eduardo dice curioso. Sí. Mira, curioso. ¿Cuáles son tus curiosidades? Tía, yo estoy tranquilo, asustado, curioso, preocupado, nervioso. Todas. De todo. De todo un poquito. De todo lo mismo. La madre también pone curiosa. También está curiosa. ¿Por qué el Eduardo pone que está curioso? A ver si nos puede explicar. Porque sigo pensando de cómo sería este virus. ¿Ya? Ya, yo también. Porque esto es porque a los chinos se les salió de las manos. ¿Y por qué lo dejaron escapar de sus manos? ¿Y para qué era para Estados Unidos? Mira. Yo también pensé eso, tía. Yo también, tía. ¿Ya? ¿Por qué dieron ese virus para Estados Unidos? Yo también. Todos somos amigos. Ya. A ver, ¿quién Diego, tía Fran? Diego Suárez tiene la mano levantada porque quiere hablar. Lindo. Tía, el coronavirus se mata con tomando cosas calientes. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el pueblo de Dios. Hay que protegerse comiendo frutas, verduras y tomando harta agüita, lavándose bien las manos. ¿Ya sabías que el agua purificada es mala? ¿Por qué? Porque le daña algunas cosas del cuerpo. Fernanda, no se escribe, no tiene que escribir, hija. Solamente tiene que ir respondiendo. Ir participando. Y participar. El weekend. Ahí el weekend. Miren qué interesante. Lo que es puso una pregunta muy curiosa. Nico, escuchemos un poquito. Miren, es muy interesante lo que puso Will Kendi, dice, me asusta el coronavirus porque no quiero contagiarme, por eso tenemos que quedarnos en casa. Tío, muy bien, Will Kendi. Muy bien. ¿Y el Varek respondió? No vi. Asustado estoy, tía. Ah, asustado. Naim tampoco contestó. ¿Y el Naim? Asustado. También asustado. Ya, vamos a seguir con la siguiente.
Ya, tía Romy. Dice, pero para que no te asustes, te voy a explicar qué es lo que hago. Cuando visito tu cuerpo, te puedo provocar fiebre, tos y falta de aire. Quédate tranquilo, los adultos te cuidarán y te tendrán seguro lavándote las manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Van a levantar la manito, ¿se lavan constantemente las manitos ustedes? Acuérdense, sí. Levantar el dedito y decir, sí, o más o menos. Sí. Ya, varios sí, levantan ya. El dedito, super. Que sí, súper bien. Y sí, yo me lavo la mano. Sí, con harto jabón. Sin rayar la pantalla, chiquillos. Yo también, tía. Ya, muy bien, chiquillos. Muy, muy bien. Tía Sarita. Dígame. Cada fruta la lavo por día. ¿Cómo? Tía, yo sé otra cosa del coronavirus. Nico, espérate. Nosotros te vamos a dar la palabra. Vas a levantar la mano porque está hablando tu compañera. Ahora sí. Cada fruta se lava. Sí, muy bien. Toda la fruta y verdura hay que lavarla muy, pero muy bien. Y ahora con esto, hasta la mercadería tenemos que lavar. Todo lo que venga de afuera, tía Sarita. Sí, todo lo que se venga de afuera hay que lavarlo. Hasta el dinero. Porque pasa con muchas manos. Exactamente. Ya, vamos a elegir Naim, que lea la siguiente. Ya, Naim. Así que no te preocupes. Si sigues todas las normas, puedes mantenerte sano. Recuerda que con los virus debemos tomar todas las precauciones. Muy bien. ¿Ves? Siguiendo todas las normas, podemos mantenernos sanos porque tenemos que seguir todas las precauciones. ¿Ya? Pero yo sé que todos estos niños del tercero A y tercero B, tía Romy, tía Fran, tía Ale y tía Arlet, tía Carla, yo sé que todos estos niños no han salido de la casa, que han hecho caso a su mamá. Tía, eso me gustaría saber a mí, que si los niños saben cuáles son las precauciones que hay que tomar para tratar de evitar que este bichito no se nos pegue. Tía, yo sé. El Mati, ya Mati. Tía, un día yo salí a la calle con mi papá para que me corten el pelo. Ya. Pero escúchate la pregunta que hizo la tía Romy. Por ejemplo, ese día que saliste, ¿qué precauciones tuviste? ¿Qué hiciste para poder salir? ¿Cómo te preparaste? Me puse tapabocas. Tapabocas, bien. ¿Esa es una precaución para este virus, cierto? Sí. Landieli quería responder también. Landieli. Tía, para cuidarnos del coronavirus tenemos que quedarnos en casa y cerrar las ventanas, todo. ¿Y la Juliet? Nico, me estás rayando la pizarra. Juliet, ¿qué medidas de precauciones debemos tener? Sofía, está rayando la pantalla. La Madeleine, ya, pues chiquillo. ¿Y la Juliet se me perdió? Aquí está. Ah, está sin...
Lavarse las manos, dice. Lavarse las manos, dice. Ya, yo sé. Ah, ya. Ay, sí, el porque... Wilkendi también escribió. Muy bien. El Wilkendi escribió, tenemos que lavarnos las manos, porque cuando llegamos de salir de un lugar, tocamos cualquier cosa. Así tenemos que lavarnos las manos. Tía, yo sé. ¿Quién dijo yo sé? Era Alexander. A ver, Alexander, ¿qué sabes? Cuidarme, quedarme en la casa y si es que salimos, entonces tenemos que salir con protector, con guantes y mascarilla para que no nos contagie el virus. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién nos podría, decir qué es lo que tenemos que hacer cuando llegamos a la casa? Si lavarse que... las manos. ¡Oh, tía! ¿Ya? ¿Qué más? ¡Oh, tía! Hay que quitarse los zapatos y echarle alcohol a los zapatos por debajo y después llevarlos al... llevarse la ropa y dejar que se desinfecten. Sí, así es. Muy bien. Lavándose las manos. Bañarse. Hay algo que no me ha dicho nadie. Hay algo que es muy importante, que los niños lo hacen frecuentemente y que es muy importante que aprendan a dejar de hacerlo. ¿Quién sabe qué es? No salir a la calle. No, aparte de eso. El Wilkendi escribió que debemos mantener un metro de distancia. También, pero aparte hay algo que nosotros hacemos, los grandes y los chicos. Yo lo hago mucho, es una manía que tengo y tengo que aprender a no hacerlo nunca más. ¡Lavarse las manos! No, mi amor. ¿Saben qué es? A saludar. ¿Saben qué es? Yo, tía, no saludar de beso ni de mano, mientras tampoco estamos en esta pandemia. No saludar. No tenemos que tocarnos la carita, no tenemos que refregarnos los ojos, no tenemos que meternos las manos a la boca, menos tenemos que olfatear nuestra nariz. Esas cosas ya no las tenemos que hacer nunca más. Hay que evitar hacer esto, refregarse o meterse los dedos por todos lados. Las manos contagian mucho, entonces nosotros a veces solamente hemos estado escribiendo en el cuaderno. Pero si nos vamos a lavar las manos y hacemos harta espumita, nos vamos a dar cuenta que el agua igual sale sucia. Entonces, tenemos que evitar llevarnos las manos a la cara. ¿Ya? Y es algo que tenemos que empezar a aprender, porque cuando volvamos al colegio, tenemos que llevar todas estas nuevos hábitos aprendidos. ¿Sabían eso que no debíamos tocarnos la carita? Sí, yo me lo sé. Sí. No, sí, tía. Sí, sabía. Pues, sabíamos. Yo sabía. Papá me dijo en el carro. Que el Wilkendi está rayando la pantalla. Mano, ni la cara. Ni exacto, no hay que tocarse. Y por supuesto que hay que mantener la distancia, no hay que abrazarnos. Sí. A lo mejor cuando nos encontremos en el colegio ya no vamos a poder abrazar. Vengo al tiro. Vamos a tener que saludarnos de otra manera. A lo mejor podríamos empezar a pensar. Yo sé, tía. ¿Cuáles son las maneras más entretenidas en que nos podemos saludar? Ya, vamos a ver qué. ¿Qué se le ocurre? Saludarse con el codo de la mano. Saludarse con los pies. Sí. Y nada más. Inclinarse. Pero si saludamos en el codo, no podemos saludarnos con el codo. Pero hacer así también sirve, ¿no? Tirarnos besos. Sí. ¿Se fijan? Tenemos que aprender todo eso para mantenernos seguros y protegidos. Y por supuesto, en este tiempo que estén en su casita, no salgan de la casa. No pueden ir a visitar a alguien que no viva con ustedes, ni tampoco que venga alguien que no vive con ustedes. Es triste, pero tenemos que hacerlo, porque tenemos que cuidarnos, resguardarnos. ¿No me mira?
Ese era mi aporte, tía Sarita. ¿Cómo? Ese era mi aporte. Ay, ahí sí, que no la escuchaba bien, tía. Sí, así que tenemos que cuidarnos para que después podamos vernos. Tenemos que cuidarnos todos muy, 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 muy bien. La Juliet dice que podemos saludarnos ahora haciendo un baile. Sí. O con el codo, dice el Rodolfo. Sí. Ah, eso. Hay que inventar a lo mejor un saludo de esos de coreografía, esas cosas que se hacen así. ¿O no? Después vamos a tener que preparar uno. Nosotros. Sí. Pues yo creo que deberíamos inventar algo. Sí. Los chiquillos en historia tienen un saludo con la tía Nati. ¿En serio? Ya, pues van a tener que mostrarlo. Bueno, chiquillos. ¿Y cómo? Cuando volvamos, nos van a mostrar todo. Sí, vamos a tener que hacer así, como dice la Julia, con un baile. Va a ser entretenido, sí, ahora saludarnos. Sí. ¿Qué está rayando? Ya, ahora sí. Chiquillos, como, bueno, ustedes, yo sé que todo esto, estos temas, nosotros ya lo estamos conversando con ustedes, yo sé que es algo que ustedes igual le han hecho preguntas a sus papás para saber más, o en algunas ocasiones han visto la televisión, ¿ya? Pero qué bueno que hay muchos tías que están muy informados, eso es súper bueno, y se nota que los papás han conversado harto acerca de la higiene, de preocuparse de lavarse las manos. Tía. ¿Sí? Le digo algo, los chinos dijeron que el virus no dejaba respirar y eso no era. Es que los italianos descubrieron que no dañaba los pulmones, sino que tapaba las vías respiratorias. ¿Y dónde viste eso? Lo vi como en YouTube. Ah, pensé que lo había visto en las noticias. En YouTube. Tía. Tía, yo la vi en las noticias, eso. Susana. En el 13. Susana. ¿Sabía que había una película del virus? ¿Sí? ¿Cuál? Es el virus y sale en Netflix. ¿Pandemia? ¿Sí? Ah. Sí, sí la vi. Sí, pero... esa situación película, es mucho más trágica. Sí. Una pandemia, otra pandemia, ya. Y otra virus. Ya, Alexander. Ya, Alexander. Ya, la de yo a veces, cuando llega mi papá, yo veo películas en Netflix con él. ¿Qué tipo de películas? Como la que se llama Virus y otra que se llama Contagio. Ah, ya. ¿Que tienen relación con la pandemia que estamos viviendo? Tía, pero el contagio no está en Netflix. ¿Está lento? Está en vi la pantalla. Ay, me escucho bien. Y ahora sí, ¿quién es el que estaba hablando? Que se le fue. Ya, ¿estamos listos? Ya, qué bueno que, tía, estoy súper contenta porque hay muchos que están muy bien informados y saben acerca del tema y los riesgos y cómo debemos cuidarnos para no enfermarnos. Sí, eso es lo más importante. Sí, es súper importante eso que sepan que no, todo lo que tienen que hacer para poder cuidarse. ¿Ya? Ahora yo les pedí a los papás si podían hacerles un bachillerato, ¿cierto?
Ya, ¿quién sabe jugar bachillerato? Sí, tía, ya lo hice. ¡No! Yo sé jugar. Ya, por el chat vayan respondiendo. ¿Quién sabe, sí, sabe sí. jugar? ¿Sabe jugar? ¿Qué cosa, tía? Al bachillerato. Yo no sé, puso la Juliet. Ya, la Juliet. Chiquillos, no me rayen la pantalla porque voy a necesitar la pantalla ahora. Sí. ¿Me llamo nombre mejor? Sí. ¿Y por qué me has puesto tu cara? Ya. Yo aquí tengo el bachillerato. ¡Mira, mira, mira! ¿Ya? ¡Alto! Estaba prendida. Ya, ahora sí, Diego. ¿Ahora sí, Diego? Tía, yo sí lo conozco, pero por otro nombre. Ya. Voy a explicar más o menos de qué se trata. Hola, tía Romy, si nos puede explicar qué es el bachillerato. Ya. El bachillerato es cuando nosotros escribimos en base a una categoría que nos están pidiendo. En este caso, te voy a bajar la ventanita. En este caso tenemos que decir nombre, apellido, animal, fruto o verdura, personaje famoso y puntaje. ¿Ya? Esas son las casillas que tiene nuestro bachillerato. La idea es que una persona dice una letra y nosotros tenemos que responder lo que nos están pidiendo con esa letra. Que comience esa palabra con esa letra. ¿Entendieron? El que no sabe. El que no sabe, pasa. Pasa, sigue. Por ejemplo, a la otra. Sí, sigue a la otra. Por ejemplo, yo le aviso que yo soy súper buena para jugar, pero cuando me ponen personaje famoso, ahí pierdo porque no conozco mucha gente. Entonces. ¿Tía, esto es con nota? No, no, esto es un juego. Es un juego para que lo pasemos bien. Ah, tía, pero también lo teníamos que hacer. Sí, pero es un juego. Es un juego nomás. Ah, yo lo hice. Bueno, pero porque si ustedes aprenden a jugar esto, pueden jugar con sus papás, pueden jugar con sus hermanos, ¿ya? La idea es que ustedes vayan buscando juegos que hacer dentro de la casa, ¿ya? Para que no se aburran tanto, no todo sea tarea. Ja. Ja. Ahora, si están con alguien en la casa que lo esté cuidando, a lo mejor esa persona les puede ir dando alguna ayudadita. Si están con la mamá, con el papá, con algún hermano, tío, abuelito, primo, quien sea. Entonces, si no saben alguna palabra, pueden pedir ayuda. ¿Te parece? Sí. Nosotros también podemos jugar. Sí, pues yo iba a preguntar lo mismo porque yo tengo pizarra. Ay, yo tengo la pizarra ya. Voy a ir a buscarla. Tengo pizarra en blanco. Entonces lo voy a hacer. ¿Y ahora la podemos hacer con pizarra? Sí. O sea, si ustedes. Es que yo no alcancé a preparar mi hoja. Ah, yo tampoco, entonces lo voy a hacer en la pizarrita de matemáticas que tengo. Entonces yo lo voy a hacer acá porque no tengo. No alcancé a preparar la hoja. Bueno, tía. Yo tengo una pregunta. ¿Vamos a jugar con tiempo? ¿Vamos a decir stop? ¿El que diga primero? O sea, el que termine primero todas. El de los niños que diga stop primero, ahí para el juego. Ya, porque ya, genial. Ya, espera, estoy buscando un... De los niños, para que estén en igualdad de condiciones, el que termine primero dice stop, y ahí paramos todos. Ya. Ya. Yeah. ¿Yo no puedo decir stop? No, tú no, Fran. Tú no. Estás patúa. Ya no eres niña. Sí, tengo mi alma. Falta que me digas pregunta a mi mamá. No entendí bien. Ya, mira, nosotros vamos a dar una letra. Ejemplo, la C.
Y tú tienes que buscar o recordar nombres con C, apellidos con C, animal con C, fruta o verdura con C, personaje famoso con C. ¿Ya? Y cuando tú todas las casillas, dices esto, perdón, no te escuché, dígame de nuevo. Tengo que poner la letra que comienza con C. La palabra que comienza. Por ejemplo, claro, por si ejemplo. La C, un nombre que empiece con pero C. Pero digan el nombre, pues dejamos la letra C, ejemplo, no la usamos. Y la dejamos como ejemplo. Ya, voy a anotarlo, claro. Espérenme, voy a ir anotando. Mira, ¿qué letra es? Ya, nombre, Camilo. Ya, Camilo. Ya. Ay, perdón. Ya. ¿Es un ejemplo este, chiquillo? No, se anota este, ¿eh? Apellido. Es un ejemplo para que aprendan a jugar. Carrasco. Ya. Animal. Castor. Camello. Ya, camello. Ya, fruto, verdura. Cebolla. Cereza. Ya. Cebolla. Personaje famoso. Chayanne. No lo conocen, tía, no. No lo conocen. Rayos. Sorry. ¿Qué dijo? No hay que ver. No, porque es con C. Sí, por Nico. Pero Chayanne lo conocen, ¿cómo no me conoce a Chayanne? ¿Y ahí? No dije Camilo Sesto, dije Chayanne. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Muy bien, es muy famoso. Súper bien. Ya, entonces cuando dicen el último, ustedes escriben todo esto, el que termina primero dice stop y nadie más puede escribir. Entonces, para que ninguno haga trampa, cuando terminen, levantan la pizarra o la hojita y nos muestran a la pantalla. ¿Quedó claro? Sí, todas las pantallas. Ya esperé que no va a terminar. Ya. Está terminando de hacerlo. Todas las pantallas prendidas. Cristóbal Calderón, prende tu pantalla. Yo recién estoy haciendo la tía. Tía. ¿Sí? Hacia abajo. Hacia abajo, como está la tablita que te muestran ahí. Cuando te dicen la letra, contestas todos los cuadrados hacia el lado. Cuando te dicen otra letra, bajas una casilla y ahí comienzas la otra. Andieli, tu internet está lento. Andieli. Tía, yo voy a colocar total porque no me alcanzó. Andieli, pero no te preocupes. ¿Ya? Intenta hacer lo que podamos mientras no se escuche. ¿Bueno? Tía. ¿El Candy? No entiendo un puntaje. El puntaje es después. Es el total. El total de cuando se cuenten los puntos. Después vamos a ir diciendo cuando revisemos, ahí después se revisa. Y ahí se cuenta el puntaje. Okay. Ya. Vincent, Cristóbal Calderón, Rodolfo, Alexander, las cámaras para que podamos ver. Audio. Hay otro más que me falta con cámara, el José. El José, José, la cámara. El Alexander, veo algo negro, Alexander, no te veo. Así, Julia, bien. El Diego tiene lista su pizarra, lista su hojita. Calderón. Ahora sí, Alexander, ahora sí. Sí, la primera palabra, pues, la misma letra o otra letra. Todavía no damos la letra, Calma, porque letra. Todos. Era un ejemplo, es el que hicimos. Ya, lo voy a borrar. Es que después lo voy a sacar, chiquilla, porque voy a poner. El Christian Morris y la Abril están listos. Ya, yo estoy listo. Ya, Nicolás. Will Candy, tu cámara la apagaste. Ya, sí, están listos. Listo. Ya, muy bien. La Sofi está lista. Yo también, tía, estoy listo. Ahí la prendió. Apura, Sofi. Claudio. Y el José. Tía, ¿se hace eso? Sí, pues para que juguemos. Eso dijimos, que íbamos a hacer todo. ¡Tía! ¿Quién dijo tía? Yo, tía. El Candy. ¿Qué pasó? El Candy.
Yo soy un personaje famoso de con música. ¿Sí? Tienes que saber mucho, pues, pero todavía no empezamos el juego. Es Beethoven. ¿Beethoven? Ya, pero ahí tenemos otra letra. Sale Camilo, Carrasco y Camillo. ¿Es un ejemplo? No, sí, es un ejemplo. Ejemplo, no se anota. Tía, ¿cuál es la letra? Todavía no lo vemos. Fue. Todavía no la decimos. El 10. Apúrense. Ansiosa. Todavía no, porque están escribiendo tus compañeros. Ese era solo el ejemplo. Claudio, ¿terminaste? Claudio. Vale, López está lista. Claudio, ¿terminaste? Ya, súper. ¿La Fernanda terminó? Yo con el Sebas. ¿Quién se prende tu cámara? Yo con el Naín, ya hicimos el bachillerato en nuestra casa, ya. Ya, mi amor. Allá. Y se miran. Apuesto que el Naim con el Mati están en la misma casa. ¿Ayunté o no? Tía, apuesta correcta. A ver, Naim. Tía, apuesta correcta. ¡Oh, mira! Hizo el cambio. Y ahora va a aparecer arriba. Muy bien. Está como para un truco de magia. Wilkendi, ¿qué cosa no entendiste? No entiende el juego. No, ya mira, Wilkendi, lo vamos a explicar de nuevo. Una de las tías va a decir una letra. Entonces, como delante dijimos la letra C, uno escribe rápidamente un nombre con C, un apellido con C, un animal que empiece con C, una fruta que empiece con C y un personaje famoso que empiece con C. Y en el puntaje lo vamos a ver después. Nico, ya pues. Lo primero que vamos a hacer ahora, una de las tías va a decir una letra y tú te tienes que poner a escribir un nombre que empiece con esa letra, un apellido que empiece con esa letra, una fruta o verdura que empiece y un personaje famoso. El puntaje lo vemos al final. Y cuando tú tengas todo eso escrito, dices stop. ¿Ya? Tía. Pero no digan, levanten el dedito nomás, chiquillos, no solo miran. Se van a gritar todo. ¿Es que tiene que gritar uno primero? Tía. Ah. ¿Qué? ¿Quién se es? Hace en la hoja que tenemos o sí, en la pizarra? En la hoja que tienes, y tu mamá te la hizo, ¿cierto? Sí. Entonces. Ya, entonces se ocupan. ¿Wikendi entendió lo que le dijo la tía Fran? Sí, me hizo así. ¿Ves? Una regla más, cuando escuchen el stop, de verdad tienen que parar y poner soltar el lápiz. Las manos arriba. Claro, parar el lápiz y poner su pizarra hacia la cámara, porque tenemos que ver y revisando. Cuando alguien diga stop, suban las manos. Todas las manos arriba, cuando digan stop. ¿Y ahora sí están listos? Parece que sí. Ya, voy a dejar de compartir porque quiero verlos a todos. Ya. Ya, ¿quién dice una letra? Ya, ¿están listos? Ya, yo. Ya, ¿preparados? ¿Preparados? Ya, escuchen con atención que la tía Arlette va a darnos la letra. Ya, yo no la tengo lista. Apúrate, Cristóbal. Que se nos va el tiempo. Que se nos va a acabar el tiempo. El tiempo de la reunión. Cristóbal. Cristóbal. Anda haciéndolo mediante vamos haciendo las letras, diciendo las letras. ¿Qué le falta hacer, Cristóbal, para terminarlo? ¿Me escuchas? Sí, me falta un personaje famoso. No sé cuál. Pero si todavía no todavía no decimos la letra, po. Ya, ahora sí, la tía Arlette va a dar la letra. Porque el... El Cristóbal levantó ya que está listo. Atentos, atentos. La primera letra va a ser la letra A. Vamos, rapidito. Wilkendi, piensa en un nombre con A. Un apellido con A. Fruta o verdura con A.
y la van escribiendo. Entonces, todas las manos arriba. Mano arriba. Diego Suárez, mano arriba, Madeleine, te estoy mirando. Mati, suelta el lápiz. Madeleine, oye, mano arriba. Así, todo ya. Así. Ya, sí. Manos arriba. Ya. Ya. Vincent, tu cámara. ¿Quién fue el que dijo esto? El Diego. Diego, tienes que decirnos pues, ahora cuál fue tu nombre. El nombre que pusiste. Aarón. No, fue Diego. No, Ramírez. Diego Ramírez. Diego, si tú todavía no terminaste. Diego Suárez. Ya, Diego Ramírez. Diego, todavía tampoco tu nombre. Alberto. ¿Ya? Alberto. Apellido. Todos los que tengan Alberto. Tiene que explicar lo de los puntajes. Todos los que tienen Alberto tienen la mitad. 50. No las borren. ¿Alguien tiene otro nombre? ¿O alguien repitió algo? Yo, tía. A ver, escríbanlo en el chat. ¿Tienes que decirlo? ¿Y el animal? Espérate, si todavía... Todavía no, calma. Diego, ¿y en apellido qué pusiste? Ya, la Sofía puso que Ana. Ana. ¿Quién más puso Ana? Yo también puse Ana, así que me pongo... Yo también Andrea. Puse Ana. Ya, 50 puntos. Ah, yo puse mi nombre. Yo puse Ana. Ya, todos los que pusieron Ana tienen que ponerse 50 puntos, ya. ¿Y nadie más puso? Antonia puso. Aro. Andrés. No. Vicente, parece que nadie más tiene a Antonia puesto. Tendría 100. Giovanni, ¿qué pusiste tú? Antonia. ¿Alguien más puso Antonia? Cuenta. ¿Alguien más puso? Yo creo que deberíamos hacer solamente el que dice stop y bajarle el puntaje, porque si no vamos a decir muchos nombres. No, mejor pongamos ya. 100 puntos todos, ya. 100 puntos todos. Ya. 100 puntos todos. Ya. El que lo rellenó, al que le falta, no, po. Ya. No, pues Diego, si no se terminaba. Diego, no, yo te dije que no podía seguir escribiendo, Diego Suárez. Te dije, porque te estuve mirando todo el rato, tú estás haciendo trampa. Ya. Se le pone... El que no escribió, chiquillos, el que no escribió nada, 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 nada. Y dijeron stop. En algún lado se pone 0 puntos, ¿ya? Tres cosas, tres, nombre, apellido y animal, entonces me gano 300 puntos. No, es uno solo. Uno solo. No, uno solo por casilla. Un nombre, un apellido, un animal, una fruta. No entiendo, o sea, si yo coloqué en el nombre, apellido, animal, entonces me dan 300 puntos. Ah, en cada uno sí son 100, y en el total, obvio, van 300, sí, ahí sí, es que dijiste escribí tres nombres. Son 300. Por eso te corregí. ¿Y el Diego qué apellido puso? Nico, tu micrófono. Yo puse Álvarez. Muy bien. Yo puse Álvarez también. Igual que Diego. Diego igual puso Álvarez. Ya, vamos, sigamos porque aquí no vamos a poder revisar que en... Ya, los que en animal. Diego, ¿qué pusiste? Águila. Yeah. A lagartija, ¿quién puso a lagartija? Es lagartija, mi amor, es con L. Yo puse lagartija. Yo puse ardilla. Yo puse ardilla también. Día por el baño. Sí, caballa. Caballa. Ya, fruta, verdura. Diego, fruta, verdura. Alcachofa.
¡Ay, qué rico! Hay un micrófono que está activado y tiene música, está acoplando todo. Espérate, déjame ver quién es. El Cristóbal Calderón. Es que se fue al baño. Lo dejó prendido ahí, están escuchando música. Ahí sí. Gracias. Ya, personaje famoso. Nada. Antonio Bogdanovich. ¡Ah! Muy bien. Se fue bien ayudar. La mamá ahí, la veo. ¿Alguien más puso, alcanzó a poner el personaje famoso? ¿Las tías? Yo. Yo puse a Alexander Pires. Yo también. Sí, a Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, muy bien. ¿Y a Fran, alcanzante? No, yo no, me quedé pensando mucho rato. Alexis Sánchez tenemos. Yo puse la misma que la Sarita. ¿Qué puso? Anul puso Alexander Pires. También en personaje famoso se puede colocar también un futbolista. Claro. Sí, pues sí, es un personaje, famoso. Muy bien, tía Carla. Vamos con otra letra. Ya, tía Romy, otra letra. Ya, otra letra. La letra B. Recordemos la diferencia. La B larga, por si acaso. ¿Tía es con B larga o con B corta? Con B larga, hija, con B larga. Mi amor, la B, la otra se llama V, recuérdalo. Eso mismo. ¿No es? ¡Alto! ¡Stop! 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 ¡Al Diego! ¡Oye, oh, Diego! Yo solo alcancé. Le vamos a dar un minuto más. Apúrense, apúrense, apúrense. Ah. El Diego ya ganó, pero es que el Diego hay algunos seco, que ni siquiera juega mucho. No vale. Wilkendi todavía no. No me puedo concentrar si habla. Solo creí el nombre. La atención, tía. No puedo, no puedo. Otro stop, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Stop. Bien, ya, ahora sí, todas las manos stop. Arriba, el Giovanni. Ya. Stop. Ya, te escuché. Ya, todas las manos arriba, vamos a ir diciendo. Ya, Giovanni, el nombre. Diego Suárez, las manos arriba. ¿La tiene así? Sí. Si no se trampa. Giovanni. Bastián. Bien. Diego.